Hi, good evening, people. Hello, hello. Good evening, teacher. Hi, guys. Tony, hello. ¿Qué tal, qué tal? Good evening. Good evening, good evening. I'm fine, thank you for asking. Everything over here is just perfect. Yes. Okay. What about you? And the weather is too hot or is too cool? Well, let me tell you that it is hot. It is hot. Yes. I just opened the window because it is hot. I just opened the window. It's really hot. Yes. Yeah. Okay. Well, yeah, I'm used to it. Is an option take the class in the bathroom, but in the shower. Oh, okay. All right. That's okay. That's completely understandable. Do not worry about that. That's okay. It's okay. All right. That's perfect. Well, I'm glad that you're here. Okay. People, okay. Hello, hello, everybody. Hola a todos. Hola, hola. Buenas noches. Good evening, good evening. No? Hoy no? Hoy es viernes? Sin motivación? Okay. That's not good. Solo voy a notificar que Henry se encuentra mal de salud, pidió permiso y la disculpa en el caso de no poder acompañar. Henry, okay. That's okay. Thank you. Thank you very much for the information. Thank you. All right. Well, let's start. Vemos acá a Tilio, Eric, René, Miguel, Massa, Javier, Luis Corvera, Marcos, Nelson, Julio, and Tony. Hey, guys. Solo puro hombre, okay? Only men. Yes. And that is really good, okay? How was your day? How was work? How was your day? It's Friday. Yes. I feel tired. Okay. Very tired. Tired. I think it's normal, you know, it's, as you said, it's Friday. We are tired. It's been a very long week. Mm-hmm. Yes, I completely understand. All right, perfect. Just a quick reminder. Hoy es el día 15, o es la clase 15. Okay, hay que tener la plataforma. La semana número 3 o la sesión 3, section number 3, tenemos que tenerla completa este día, ¿ok? Después de la clase, tener la idea completa, ¿ok? Please. Sería la sección número 3. Si ya la hicieron, perfecto, ¿ok? Si no la han hecho, háganla. ¿Ok? Very good. De acuerdo. If you have any questions about the platform, you can ask us through the chat, okay? You can send the information through the chat and we will check over there, all right? Cualquier pregunta de la plataforma, envíenla al chat. Cualquier error que no puedan resolver, envíenla al chat. Ellos vamos a resolverlo, okay? Yes. Very good. Okay, perfect. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Okay, very good. Me paso asistencia. Está tardando en cargar. We are ready. We are Venom. Okay, here we go. Let's do this. Alba Luz Quijano Velázquez. Atilio Ernesto Castillo. Present. Carlos Humberto Villalobos Alfaro. Edson Stanley Calderón. No, Eduardo Andrés Galeano Flores. Edwin Giovanni Blanco Mejía. No venía casi nadie.
Eric Oswaldo Ernesto, perdón, Herrera Calderón. Present. Hi. José Miguel Maza. Present, aunque sigo trabajando, pero acá estoy. Okay, it's okay. Thank you very much. No problem. Okay, thank you for letting me know. Juan Antonio Elías Flores. Luis Miguel Corbera Enríquez. Present. Marcos Vidal Umaña Umaña. Present. Present. Nelson Orlando Tejada Castaneda. Present. Sure. Tony dijo presente. Yeah, Tony is there. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Present. Hi. René Alessandro Jerez Rodríguez. Hi, teacher. Ronald Javier Alvarenga. Present. Sara Luz Rodríguez. No, okay. Alba is there. Yes. Zulema Rosibel Catalán Carranza. Yes, Alba is there. I'll see her. Thank you. Teacher, I'm here present. Excuse me. Because I'm driving right now. Okay, no problem. And Julio Cesar Rivas. Present. All right, very good. Okay. Excellent, excellent, very, very good. Today, people, el día de ahora vamos a practicar lo que hemos visto toda la semana. Okay, we're going to review. Okay, we're going to review. That's what it is. All right, let's do this. Permítame un segundo. The presentation. Let me open the presentation. It will be ready soon. All right, here we go. Okay. Here we go, guys. This is the presentation for today's class. I'm going to explain or review. We're going to review the topics that we have been studying this week. All right. That's what we're going to do. Let's start. Look. Prepositions of time. That is the first part that we're going to, well, just review a little bit of this. Okay. Esto que vimos ayer, prepositions of time. Acá están. Okay. There are three prepositions of time that are like the most common ones: in, on, and at. Ayer aprendíamos diferencias entre los tres. Okay. A veces se tienden a confundir, pero poco a poco con práctica se puede erradicar el error o la confusión. Okay. What do you remember about the prepositions of time? ¿Cuál es esto? No, guys. ¿Qué recuerdan? What do you remember about this? I remember that it's about months, years, days, hours. Example, what time is it? For example, is when do you start your work? At 8 a.m. or at 8 a.m. Okay. Okay. That's at with a specific time. Okay. I'm listening. You can use this in so many
things. Mm-hmm. You know, like the title, time, years. Se me ha olvidado, centuries. Centuries, yes. Decades, centuries. Months, days of the week, part of days, the week. Hours. Hours, exactly, yes, with a specific time. Yes. Okay, a decade, a decade. Mm-hmm, mm-hmm. Yes, yes, exactly, exactly. Sometimes is about places, mm-hmm. Seasons. Yeah, about seasons. Places, no. Okay, places, no. Seasons. Seasons, okay. Seasons, sí. Seasons. Estaciones. Si es de lugares, no. También se usa para lugares, los tres, pero ese es otro rollo. Okay, sí. Very good. No, but en español, porque a veces cuando estás hablando del trabajo te termina o una parte específica del día, ¿cuál de los tres vas a utilizar? Specific part of the day. Como... This is in the morning, the afternoon, at night, yeah. In the evening. Yeah. Yes. Yeah. All right. Okay, these are the topics. These are the topics that we have been studying. Okay, aquí los voy a mostrar. Okay, number 1, 2, 3, 4. Okay, lo primero que vimos fue how to. Sorry, information questions and answers. All right. La segunda que vimos fue how to use simple present information questions. La tercera, which was 2 days ago, how to use a question with what time. And yesterday we were talking about the prepositions of time. Okay. Esos son los temas que hemos visto. Okay. Las preguntas de información, luego cómo usar las preguntas de información, luego cómo usar la pregunta what time, y ayer cómo usar las preposiciones de tiempo. Okay. That's how it is. Let's go with the first one. Vamos con la primera. Acá está. Information questions and answers. Let's see. Okay, information questions and answers. All right, we have la mayoría over here, most of the WH questions. Okay, we have what time, what kind, where, when, which, who, whose, why, how many, how much, how long, how many times, how often, how well, how fast, how far, how slow. Okay. Okay, también existen estos que te voy a mostrar how. Can you mute everybody? How beautiful. Let me just. Okay, sorry. Tenemos how hard, cuán difícil, lo que tan difícil, how easy, qué tan fácil, lo cuán fácil, and how beautiful es qué tan hermoso o cuán hermoso, okay, etc. All right? Yes, very good. Do you have any questions about this? Pregunta acerca de esto. Así como how far significa qué tan lejos, para decir qué tan cerca, no sería how near, no sería close. How near, sino que how close. How close. También este how far también es cuánta distancia. Es qué tan lejos y también significa cuánta distancia. Okay. Yes. How close también. Yes. Sorry. Yeah. Okay. All right. Más preguntas, more questions. Un segundo. Let me get some water. It's so hot today. So hot. Thank you.
Miguel Massa. Hoy. How many hours you work? Sí, yes. Hasta las 10 de la noche voy ahora. Is a special day? Huh? Is a special day? Yes. Weekend, hot weekend. Okay. Hay dos en el año, uno en marzo y otro en agosto. Pero como por la fecha de Semana Santa, lo pusieron ahorita. Entonces, aquí está tu servidor clavado. Okay. Ahorita estoy ocupando mi hora de cena y por eso estoy aquí escondido. Good man, excellent. What a responsible man you are. Okay, vamos. Rápidamente repasemos qué significan. Okay, what? ¿Qué? Okay, what time? ¿Qué hora? ¿Qué hora? Okay, what kind of? ¿Qué clase de? Clase de. Okay, ¿qué where? Tipo de? ¿Dónde? ¿Dónde? Okay, when? ¿Cuándo? 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 Okay. Perdón. Which? ¿Cuál? 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 Who? ¿Quién? ¿Quién? ¿Who's? ¿Quién es? No. ¿Con quién? ¿Con quién es tú? ¿Con quién, perdón? Ok, why? ¿Por qué? ¿Por qué? Los planos marcos dicen. How? ¿Cómo? 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 How many? ¿Cuántas? ¿Cuántas o cuántos? Exactly. How much? Pues ya no vive ahí. ¿Cuánto? ¿Cuántas? También cuántos y cuántas, dependiendo la situación. Exactly, that is true. Okay. Then we have how long? Yo lo traduciría como qué tanto, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? How much es también qué tanto, okay, o cuánto cuesta, but depending on the context. Okay. Acá en este caso estamos hablando de how much es cuánto o cuánta, okay. Luego lo veremos en el futuro. How many times? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Okay. How many times? All right. How often? ¿Cuán a menudo? ¿Qué tan a menudo? Okay. Okay. How well? ¿Qué tan bien? ¿Qué tan bien? ¿Qué tan bien? How well do you speak English? Very good. I speak English very, very good. Okay. Very, very bad. Okay, very bad. Okay. How fast? Bonito. ¿Qué tan rápido? How far? ¿Qué tan lejos? Okay. O cuánta distancia. Okay. How slow? ¿Qué tan despacio? ¿Qué tan lento? ¿Qué tan despacio? Okay. How hard? ¿Qué tan fuerte? ¿Qué tan duro? ¿Qué tan difícil? ¿Qué tan fuerte? ¿Qué tan duro? ¿Qué tan difícil? How easy? ¿Qué tan fácil? Okay. Yes. How beautiful? ¿Qué tan bello? ¿Qué tan bonito? Mm-hmm. Okay. How close? ¿Qué tan cerca? Sería como cerca, pero... ¿Qué tan cercano? De hecho, déjenme comentarles acá que con how podemos crear una pregunta con how y un adjetivo. ¿Ok? Que comienza desde... Bueno, estos están acá, son con adjetivos. El adjetivo es una descripción. ¿Ok? Cualquier adjetivo se puede usar para eso. ¿Ok? Miren, how interesting, how tiring, how tiring is. Qué tan interesante, qué tan. Interesante. Qué tan interesante o cuán interesante es, okay. Qué tan cansado, qué tan emocionante o qué tan aburrido, okay. So, prácticamente se puede usar el how con un adjetivo y ustedes pueden tomar una pregunta. Okay. Yes.
Okay, sí. Very good. Questions, people. Muy bien. I don't have question. Okay, perfect. Seguimos. Okay. Esa es la primera parte. Information, questions, and answers. Next. La siguiente parte es esta. Aquí está. Okay. WH questions con algunas respuestas. Okay. What? Si podemos, si decimos qué ves. Okay. Like what do you watch? What do you watch? I watch, what? Aquí tenemos un reloj. A watch, a stereo. Un reloj, un estéreo. What time? Tenemos la hora. What kind of food, what kind of cell phone, where, at a bar, in a house, when, tomorrow, next month, tonight, okay? Which party, which zoo, which hospital, with my mother, with my relatives, whose bike, whose pet, because it is important, because it is necessary, okay? Okay. Then, acá, esto hay que ver cómo se responde, porque no vimos la respuesta. Ya sabemos cómo se responde la WH, pero hay un micrófono que está ahí. I can listen, man. It's so noisy. Yeah, it's okay. Sí, también, es tan ruidoso. How noisy. Okay. Vamos, acá está cómo se responde, que ya lo vimos, practicamos bastante, ok. Acá, esto no practicamos las respuestas más bien, ok. Lo que está en azul, lo que está en celeste, bueno, azul es la pregunta, lo que está en celeste es la posible respuesta. First off, we have how, ok. Digamos, acá tenemos vendiendo, ejercitándome, okay. How many? A lot es bastante, several es varios, some es algunos, okay. How much? A lot of es bastante, a little es poco o poquito, some es algún, okay. How long? Vimos que era por cuánto tiempo, tenemos la respuesta con four, por one, two, three hours, por una hora, dos horas, por tres horas, etcétera. For one day, for 2 days, for 3 days, por un día, por 2 días, por 3 días, etc. Okay, for 1 month, for 2 months, for 3 months, por un mes, por 2 meses, 3 meses, etc. Okay, acá está, how many times, que es cuántas veces se responde, one time a day, one time a week, one time a month, two times, three times, four times, una vez al mes, al día o a la semana, o 2 veces, 3 veces, etc. Okay. Tenemos how often, que es con cuánta frecuencia. Tenemos always, que es siempre. Usually, es usualmente. Sometimes, que es algunas veces. Every day es todos los días. Once, vamos acá abajo. Once in a while es una vez al tiempo. Once in a while, una vez al tiempo. Once a day, once a week, o once a month es una vez al día, una vez al mes y una vez a la semana. Twice es dos, okay. Twice a day, dos veces al día. Twice a month, sorry, twice a week es dos veces a la semana. And twice a month es dos veces al mes, okay. How well es que también tenemos la respuesta. Very well, que es muy bien, all right. Super well. Super well, que es super bien. So well, okay, también lo mismo. Extremadamente bien, que es extremely well. Okay, how fast, qué tan rápido, super fast, okay, super rápido, too fast es demasiado rápido, not so fast es no tan rápido, how far, very far, muy lejos, 1, 2, 3 blocks, 1, 2, 3 cuadras, 1, 2, 3 kilometers, 1, 2, 3 miles, okay, qué tan lento es how slow, quiet, slow es very slow, muy, muy lento, and a little slow, okay. Así como se respondería. Questions, people. La traducción long. De quit long. How long? Quit long. Quiet slow.
Quiet es muy. Quiet. ¿Cómo se traduce? Muy bien. Perdón, muy, muy lento. Ah, no, pues, o sea, en inglés, ¿qué dice? Cute. Ah. ¿Qué, o sea, como está escrito, dice cute. ¿Cómo es que se pronuncia? Esa es la pregunta. ¿Cuál dice usted? Esa la, que... Ajá, la de... Ah, ese, exacto. Quiet, quiet significa muy. Quiet. Quiet. Quiet, así es, quiet. Quiet, quiet. Oh, esa, quiet. Muy okay. Lento. Mm-hmm. Yes. All right. Very good. No more questions. No questions. No more questions. No. Okay. Then. Seguimos entonces. We continue. Vamos. Acá está. ¿Cómo usar how to use simple present information questions? ¿Cómo usar las preguntas de información con el presente simple? All right. Here we have. We use information questions to provide specific information. Usamos las preguntas de información para poder proveer información específica. The answer contains details and it is quite specific. La respuesta contiene detalles y son bastante o muy específicos. Here is an example. Acá está un ejemplo. Where do you work on the weekend? Where do you work on the weekend? ¿Dónde trabajas el fin de semana? La respuesta sería... ¿Alguien la puede leer? I work in the store on the weekend. Okay, I work in the store on the weekend. La respuesta es where. Okay, perdón, la pregunta es where, que es dónde. La respuesta es in the store, en la tienda. Okay, sí, específico. All right, muy bien. Acá. Do you remember the structure? ¿Recuerda la estructura? Es sencilla, okay. Acá está. All right. Iniciamos con WH o how, ambas, ok. WH o how, luego seguimos la pregunta con el auxiliar o los auxiliares do and does. Luego de do and does usamos los sujetos, luego el verbo y el complemento. Acá tenemos dos ejemplos. It says, what do you do in the morning? ¿Qué haces en la mañana? What do you do in the morning? Luego tenemos, when does she clean the house? ¿Cuándo ella limpia la casa? All right, esa es la estructura de la pregunta, ¿ok? Y abajo está la estructura de la respuesta de las preguntas que están arriba, ¿ok? Look, I brush my teeth in the morning. I brush my teeth in the morning. Yo cepillo mis dientes en la mañana. Esa es la respuesta a la pregunta número uno, ¿ok? Then we have, she cleans the house every day. Ella limpia la casa todos los días, ¿ok? That's how it is, ¿ok? That's how it goes, all right? Yes. Now, seguimos. Si hay preguntas, seguimos acá con la siguiente parte, que es esto que está acá. Okay. How to use questions. No, you know what? Vamos a irnos atrás y vamos a practicar esto que está acá, vamos a practicar, ok. Veamos aquí de how questions, practiquemos how questions, practiquemos las preguntas how. Let's do this. Ok, iniciamos. Yo pregunto, ustedes responden, ok. ¿Sí? De acuerdo. Let's do this. Iniciamos con Giovanni. Hi, Giovanni. Giovanni, how long is it? How long do you listen to music? Sorry. The question is, how long do you listen to music? I listen to music for one hour. Okay. For 1 hour. Perfect. Alexander, thank you, Giovanni. Alexander, hi. Hi. How many times a week? ¿Cuántas veces a la semana? Okay, a week. How many times a week do you work? I
how many times? 5 days. Recordemos la estructura de la respuesta. I, luego el verbo, luego el complemento. Okay. Sería I work five days or yes. Five times. Cinco veces es no, no es día, es veces. How many times a week? ¿Cuántas veces a la semana? Okay. I work five times. Mm-hmm. Five times? A day. Okay. A week. A week. Five times a week. A la semana. Okay. Yes. Five times a week. All right. Perfect. Seguimos. Let me see. Marcos, hello. Hello. Okay, let's do this. Marcos. Mm-hmm. How far do you drive? How far? I drive. Mm-hmm. How far? Yes, how far is cuánta distancia? ¿O qué tan lejos? How far? 50 kilómetros, ¿cómo se dice? 50 kilómetros. How far? 50 kilómetros. No. I drive, recuerde, sujeto. I drive. Ajá. I drive 50 kilómetros. Kilometers, okay. I drive 50 kilometers. Kilometers. Yes. Let's continue. Mr. Corvera, hi. How well do you play soccer? Never. But how well? ¿Qué tan bien juega? How well do you play soccer? How well? I play so bad. I play soccer so bad. Yeah, I play soccer so bad. Okay, sorry. Normal, right? Nelson, hello, Nelson. Hello. Okay. Nelson, how fast do you eat? ¿Qué tan rápido comen? Come. How fast do you eat? I eat super fast. Okay, I eat super fast. Okay, that's okay. That's fine. All right, perfect. Seguimos, people. Let's continue. Okay. Okay, estamos con what time over here. I was asking you questions of what we were about to study this. How to use questions with what time. Okay, yes, that's what it is. Then we have, look, we use the question what time to specify, read with me, leamos, to specify the exact time an action is practiced or done. Okay, usamos la pregunta what time para especificar la hora exacta que una acción es practicada o hecha. We use the preposition at to introduce the hour, no introduction. Usamos la preposición at para introducir o presentar la hora. Okay. We use I.M., P.M. or o'clock after the hour. Okay. Okay. Usamos el A.M., P.M. o en punto después de la hora específica. Here are some examples. What time do you study in your house? ¿A qué horas estudias en tu casa? ¿A qué horas estudias en tu casa? What time do you study in your house? La respuesta es, I study in my house at, aquí tenemos tres opciones diferentes, at 7 a.m., at 7 p.m., or at 7 o'clock. Okay? Then we have, what time does your sister start to work? ¿A qué horas comienza tu hermana a trabajar? Respuesta, she starts to work at 11 a.m., at 11 p.m., or at 11 o'clock.
Okay. Yes, that's how it is. Preguntas. No, okay then, seguimos. Acá está. This is what we were studying yesterday, how to use prepositions of time. We use the prepositions of, well, of time in, on, and at in specific situations. In specific situations. Okay, very good. And first, tenemos in. We use in with month, meses, years, años, centuries, siglos, decades, décadas, seasons, estaciones, parts of the day, parte del día, and long periods, periodos largos. Okay, usamos on, we use on with specific dates, days of the week, holidays, and part of specific day. Okay, usamos el on para fechas específicas, días de la semana, días festivos o vacaciones, y parte específica del día. El at solo se usa para la hora y para los tiempos de la comida, entre otras que agregamos el día de ayer. Okay? Very good, very good. All right. Preguntas, people. Questions. Maestro, profesor, yeah. Buenas noches, good evening. Perdón que no había saludado. La situación del in es siempre es obligatorio en esta época, en cosas de fechas. In. Para decir tiempo, in. Pues que el in se usa para meses, para meses, para años, para siglos, décadas, estaciones, partes del día y periodos largos. En esas situaciones incluimos siempre ese in, para referirnos in. A esas situaciones. Uh-huh. Ahora, okay. Sí, con on ya no es, siempre usamos... Ya no es lo mismo, ya no diríamos lo mismo si ponemos no. On. Si usamos on con el mes, tendríamos que usar on y el mes y luego el día específico. Por eso dice acá, es de fecha específica. Okay? Ok, specific dates es fechas específicas. Ok. Por ejemplo, acá específico en fecha. Puedo decirle, mi cumpleaños es en junio. Ese sería in. My birthday is in June. Hasta ahí. El mes. Acá está, el primero, mes. Pero correcto. Si quiero mencionar la fecha específica, ya es on, ya no sé que no se usa on. In. Entonces sería, my birthday is on June 26th. Ok, 26 de junio. Así usamos el gracias. Audio. Okay, very good. More questions, más preguntas. No, okay. Ahí muere. All right. Tengo una consulta. Yes. Cuando utilizan el on, pero no sé si es abreviatura, en que se me ocurre un botón de encendido o apagado, es abreviatura. No, ese es encendido. ¿Perdón? Ajá. Ese es encender y apagar. Ajá. Ok. Voy a explicarles. El on se puede usar en un... como decimos en Salvador, en un cachimbo de situaciones. El in también y el at también. ¿Ok? Los mismos tres que están acá, los tres que tenemos acá, in, at y también el on, se usan para lugares que se llaman preposiciones de lugar. ¿Ok? Que ya es muy diferente. En la casa, sobre la mesa, en la puerta, entonces todo eso también ya es diferente, ¿ok? Entonces el in, on y el at tienen diferentes usos, ¿ok? Acá estamos aprendiendo el uso solamente cuando nos referimos a tiempo. A tiempo, a solo en tiempo, ¿ok? Y nada más. Ok. Yes, ok. Y por supuesto hay más información de eso.
Okay. Very good. Hello, Sara. Es como la que decía teacher de, perdón, como la que decía de cuando está dentro de algo y cuando está por llegar, el tema del restaurante, me recuerdo, pero in the restaurant ya estoy dentro de, on the restaurant estoy afuera, pronto a, como parte de los ejemplos. No, ese on no. Ahí sería at. Pero at es un, luego vamos a explicarlo, ¿ok? Porque es, esa la, está la, ¿cómo se llama? El tema específico también para eso. ¿Ok? Creo que es la siguiente semana. Si tiene razón. Creo que es la otra semana que se ve eso. Ok. Uh-huh. Ok. Ya vi que regresó o se conectó a... Había visto a Suleyma. No la veo ya. Y a Sara. Ok. Muy bien. Excelente. Este día vamos a practicar bastante. Ok. Yes. Tú. Vamos. Le descargo el libro acá porque yo busco la página en la que vamos a trabajar. Quiero ver. Think it's this one. Pero no me carga. Okay, it's going to be page number 37, página 37, page number 37. Okay, here we go. Acá se lo estoy mostrando. Okay, here we go. Ok, vamos a hacer esto individually, ok. Lo vamos a hacer individual y va a tomar un poquito de tiempo, la parte 1. Let's not pay attention to this, esta parte no, ok. Hagámosla aquí, dice, number 1, 2, and 3, we have, tenemos un desorden de letras ahí, hay que arreglarlas, ok, ordenarlas. Y luego dice definición y acá abajo dice, what do they do? En todas las preguntas es lo mismo. Vamos a proveer acá la definición de la palabra que esté aquí. ¿Ok? Yes. Recordemos sujeto, verbo, complemento. ¿Ok? Yes. Para esta parte que está acá, parte número 1, les daré 5 minutos. Individually. ¿Ok? Ordenemos esto que está acá, pongámoslo en el espacio que está abajo. Y lo último que está acá, pongamos la definición de lo que hemos colocado aquí. La definición, recordemos, sujeto, verbo, complemento. ¿Ok?
Did you finish? Yo solo una. Are you guys confused? ¿Están confundidos? Yo ni una. No le atilan. Yo ninguna. No le atilan. Por todos, ninguna. Ninguna. I felt pensé, pensé que era el único perdido. Yo ya las tengo. Sí, está, está fácil. Está fácil. Yo solo era número dos. Primera es confusa. Con las definiciones, no sé qué. Cómo. La primera es confusa. ¿Cómo? Sople. Production. Number one is production. Production. Number two, purchasing. Purchasing. Three, human. Human resource management. Management. Yes. Pónganlas en el chat si pueden. Surf. Surfancing. ¿Quién puso surfancing? René. Surfancing. A saber qué es eso. Ok, eso son. A mí me pareció que era sobre abundancia. No sé qué onda ahí. Pero esa es la segunda, ¿verdad? Purchasing es la segunda. Purchasing. Ahí están, ahí les puse en el chat, ok. Ahora, la definición es de ustedes, ustedes la colocan, ok. Lo que ustedes piensan que es, la van a iniciar así, como está acá. Recuerden que ese es el departamento, ok. El departamento, pongamos ellos,
Luego el verbo, ¿ok? They supervise, no sé, ellos supervisan o compran, no sé qué. Bueno, de comprar, aquí está. Ok. Your decision, oh, your decision over there. For Jason. Purchasing, tomalo. Encargada. Hola, Iván. Company purchasing. What is the meaning of purchasing? Purchasing. Tenía el micrófono encendido y hablando. Yes. Así le pasó ayer, estaba cantando. Did you finish? ¿Terminamos ya? Production. Mm-hmm. They do the products. Okay. Manufacture. They make the products or they manufacture. Manufacture suena mejor. Yeah. Purchasing. They sell. Perdón. Buy. Raw material. And human. Resources management, he helped the employees. Okay, he helps the employees. New employees. New employees. Or,
all employees. New employees. New employees. They pay. Okay. They pay. They a lot of things. Yes. Hire. Contratan. Hire. They fire the people. They fire people. Okay. También despiden a las personas. I think. So. Okay. It's correct. The three of them. It's okay. It's okay. Yes. Okay. Yeah. Okay. Si ya terminamos, vamos a la siguiente parte, que es la parte 2. Ok, ya tenemos 6 preguntas en la parte 2. Dice, write 6 information questions using the words provided. Vamos a escribir 6 preguntas usando la pregunta, me da redundancia, la pregunta que ya está ahí. Ok, solo pongámosle, recordemos la estructura. La estructura es pregunta, auxiliar, sujeto, verbo, complemento. Ok. Entonces, terminemos esa parte, hagamos 6 preguntas de acuerdo a las preguntas que están acá. ¿Ok? Démosle. Solo la pregunta. ¿Ok? Yes. Only the question. Just, and let me know when you finish. Entendí. Can I say it? Yes. Okay. You mean repeat? Want me to repeat? Ok. Dije, acá solo vamos a hacer la pregunta. Repeat, please. Solo haremos la pregunta. Acá tenemos la ya tenemos what, tenemos when, where, why, which y tenemos who al final. Vamos a hacer preguntas. Haremos 6 preguntas. No vamos a responder preguntas, ok. Solo haremos la pregunta. Okay. What do you eat in the morning? Dice acá. Bueno, no dice de qué serían las preguntas. Ok. No dice de qué. Hagámoslas relacionadas al trabajo. ¿Ok? Repito, las preguntas que vamos a hacer van a ser relacionadas al trabajo. ¿Ok? A nada más. Al trabajo, a la compañía. ¿Ok? Etcétera. Let me know when you finish. It's correct when I say, what do you write in the reports? What do you on the reports? Is in or on? What do you write on the report? On the reports, okay. It's my first one. All right. Perfect. ¿Cuántas de cada una? 6. No, son 6 nomás. Por todas. Ah, por todas. Yes. Y esto hacemos 6 de cada una. No. Wow. No. So, ahí están ya están ahí, Nelson. So, es una.
solo son seis. When you when do you supervise the sales team? Está buena, está buena, está buena. Okay. Sigamos, sigamos. Where do you go in the morning? I don't know. Where do you supervise? Okay. Where, perdón. Why do you send reports? I don't know. Which. Siempre debe llevar el auxiliar. Yes. I question. Okay, dígame, sir. How do you say están? El verbo están. Be. Pero ¿a qué se refiere? Cuando hablo de clientes. Voy a ocupar are. Por ejemplo, which two clients are only. Thank you. ¿Cómo se dice hasta tarde? Until late. Until late. Thank you. Until, se escribe until late, late. Teacher. Yes. Can you hear me? Yes, I can. Okay. It's correct the follow. Ask, which do you say favorite day at work? Repeat, please. Which do you say favorite day at work? Which do you say? Yeah. ¿Cuál dices que es tu día favorito en el trabajo? Sería which day. Oh. Which day do you say... Which day do you say it is your favorite? Which day do you say it is your favorite? Yo las hice un poquito más simples. Okay. When do you do at the office? Yeah, it's okay. Okay. Two, when do you do have a meeting? Okay, okay. That's okay. Three,
Where do you do work on vacation? Where do you work? Where do you do work on vacation? Okay. No sé si puse algo de más. ¿Estaba bueno? It's okay. It's okay. Cuatro. Why do you work at night? Mm-hmm. Okay. ¿Por qué trabajo hasta noche? Mm-hmm. Con which, si no, no encontré qué ponerle, solo con who. Yeah. La más simple. Who do you work with? Whose? Who do you work with? Okay, who do you work with? Who do you work? Y en el caso de which, si no le puse ninguno. Okay, that's okay. On my radio, original radio. Ok, ¿terminamos? Sí, ¿verdad? Vamos a... Ok, muy bien. Perfecto. Vamos al siguiente. Ok, ya hicimos las preguntas de la 1 a la 6. Ok, ahora vamos a practicar preguntándolas a un compañero. Ok. Pero eso lo haremos en los grupos individuales o en parejas o entre ellos. Usted pregunta lo que su compañero responda, lo escribe, luego viceversa. ¿Ok? ¿Sí? Teacher, una pregunta. Uh-huh. Está bien eso, sí. Why do you don't work the Friday? Serían, ¿por qué no trabajas el viernes? Sí. ¿Ok? En vez de do, que es la auxiliar, póngale don't como auxiliar. Why don't you work the Friday? On Friday. Okay. Okay. Muy bien. Creo los grupos y hacemos eso, okay. Usted le pregunta a su compañero, lo que él responda lo escribe, okay. Y luego viceversa, okay. Eso vamos a hacer. Create the groups. Here we go. Dele viaje. Here we go. Ok, ya está. Ya les he enviado la invitación. Unámonos.
Ya está listo, Eric. O Alexander, ¿verdad? Ya me lo llamo. Ah, va. Chévere. Vale, por ejemplo, yo en la primera pregunta, what does she have in the office? English. ¿Qué responderían ustedes a esa pregunta? What does she have in the office? ¿Qué es lo que ella hace en la oficina? He's writing reports. Perdón. She is writing a report. Sería she. Write a report. Write. Write. Yes. Por ser tercera persona. Write. Yes. Ese. She writes. And reports. Okay, continue. Okay. Okay. Salvador. Okay. Después vamos con why, ¿verdad? Right. Why do you supervise the route? ¿Por qué supervisas las rutas? ¿Es correcto así, profesor? Why do you supervise routes? Why do you supervise routes? Why do you... So they have lines. Tienes que decir because, porque, I, o sea, el por qué tú supervisas las rutas, creo que sería. Como, ¿por qué lo haces? Algo así. Creo que podrías decir, because it's my job. It's correct. Yes, teacher. Yes. Mm-hmm. Because it is my job. Oh. Es específica la respuesta, ¿verdad? Porque eso es su trabajo. ¿Verdad? Correcto. Y la otra que tengo aquí sería which company do you no, sorry, which company provides supplies, it's correct in that way, teacher? Company, yes. Which company does provide supplies? What? Sería, ¿qué compañía es, verdad? ¿O cuál compañía? Teacher. Which company? ¿Cuál compañía? ¿Cuál compañía les provee los supplies? Se me ha ido el significado. Como suplementos. Suplementos. Sí, suele pasar, no se preocupe. Se olvida que. Mm.
the Ericsson company. Okay. Epson, ¿verdad? Ericsson company, the Ericsson company. Ericsson. Oh, okay. Ericsson company. Y la última que tengo sería who create new products in your company? Who creates con S? Who creates new who products? Creates new products in your company? Okay. ¿Quién crea? No. When do you go? When do you go at office? Repeat. When do you go? To the office. Yeah. When do you go? La primera con what? What do you look on my report? Estaría bien. How do you look? Es como que look. Que miras en mi informe. ¿Qué quiere decir, Marcos? Que miras en mis informes. En mis reportes. Mm. What do you search on my report? Pongámosle observe. Observe. Search? No, search es buscar. De buscar en internet. Can I observe? Respond. I observe for important things. Mm-hmm. Yes. I observe for important things. When do you go to the office? I go to the office every day. Is right? Yes, I go to the office every day. Okay. I go to the office every day. Third? Where do you have a breakfast? Continue, please. What better? Because I have a lot of work. Yes. A lot of work. Yo trabajo. Of work. Ajá. Eso es como lo contesto yo y así debería ser. Because. Because I have a lot of work. A lot of work. Porque tiene mucho trabajo. Of work. Es que how much. No lleva como decirlo en mucho. Very much. No sabía, pero lo más. Pero eso es because he has a lot of work. Así. Teacher, estamos ahorita contestando las preguntas de yes, Miguel. Yes. Tanto cuando él me la pregunta, yo se las contesto como tal. Antes, digamos, él me había puesto, ¿qué es lo que yo hago en el trabajo? What do you do on work? Yo le puse in the office. Respuesta en el chat. In the office. En el chat le puse, I resolve any type of distribution problems. Pero me dije, ya le dije, he resolves. Ahí donde ya se viene y convertimos el sujeto. Él lo está describiendo en tercera persona. He resolves any type of distribution problems. Yeah. Así la era, ¿verdad? Contestando. Ajá, tanto como yo la contesto y como él la debería describir. That's your decision. That's your decision. Mm-hmm. Ambas están correctas. Ah, entonces yo le estaba escribiendo tal cual, respondiéndole, ¿verdad? Y él estaba
describiendo mi respuesta en tercera persona. It's okay. Okay. Because he has a lot of work. Uh-huh. Vale, démosle, inventemos la quinta, que es la que no habíamos hecho. Which con es quién? ¿Cuánto, vea? Uh-huh. Uy, no. Which is. Okay, which. Qué? No, which is con qué o cuándo. ¿Cuándo es when? Which. Which is con quién, vea. Y esa es la que tenemos que ponerle al final. Este. No. Which is cuál. Es que ya me confundí. Sí, which is cuál. ¿Cuál? Okay. Which do you work? No, pero ¿qué? ¿Cuál? ¿Cuál qué? ¿Cuál es tu trabajo? No, entonces ese sería which is your job. O which job. O which job do you do? Which job do you have? ¿Qué trabajo tienes que hacer? Pero which utilizamos de la otra manera, which este ahí está, which how do you have, which job, how job, job, which job do you have. Pero se refiere a qué empleo tiene él o qué tiene que hacer en el trabajo. Ajá, o sería qué tiene que hacer en la oficina, para que sea más específico. Entonces no iría which. Porque sí, ya, porque es que utilizamos el what. Tenía, con razón no lo había hecho, porque no lo había encontrado. Hagamos qué tipo de empresa es en la que trabaja. Which company? Okay. Un tipo de compañía de telecomunicaciones, así para hacerlo más fácil. ¿Cuál es la empresa en la que trabaja? Así. Ajá. Which sería. Which type of enterprise do you work? Así sería. Estaría bien redactada así. Which type of enterprise do you work? Solo sería which enterprise do you work for? Which enterprise do you work? Do you work for? Do you work for? Es que lo que pasa es que nosotros queremos poner el do después del which. No, porque ese es como en español. Ok. ¿Para cuál empresa? Con which, por eso es que which lleva un, si notaron al principio, tenía un guión. Juntamente con whose y what kind of. Y what kind of también tenía un pequeño espacio o un guión largo. ¿Okay? Ese guión se refiere a los sustantivos, ya sean las personas, objetos, animales, cosas que va después de ellos. Antes del do you. O exacto, del, antes del do. Ejemplo, which car, cuál carro, what kind of car, qué tipo de carro, whose car, el carro de quién. Y luego el do you, does she, does he, etc. Entonces, which car do you have in the work? Así sería, which car which car use on the work? Así. Para decirle qué carro usas en el trabajo. O qué tipo de carro. Which car do you use at work? Ajá. Sí. Así también. Así está bien, ¿verdad? Uh-huh. Which car do you use at work? ¿O qué tipo de carro tienes en el trabajo? Pickup, sedan. Okay. Camión. Ahí va mi respuesta. Okay. I have a sedan car. Like. ¿O le tengo que cambiar algo? No, it's okay. But well, the teacher can say the better, the verb. Hi. Hi, teacher. Hi, Sarah. I have a question. Uh-huh.
Okay. I have. Repita. Está I have, bien decir. Repita. I have a question. I have a question. Why does clients get out? No. Dijo clientes, ¿verdad? Clientes dijo clientes o cliente, el cliente. Clients. Clientes. In this case is customers. En ese caso, sí, cambiamos las customers y pongámosle do porque es plural. Why do customers? ¿Por qué? ¿Por qué lo? ¿Por qué es? ¿Por qué customer en vez de clients? De clientes. Clients se usa más que todo cuando hablamos de abogados, tienen clientes. Y si es una tienda o una compañía, es customers, que también es clientes en español. Entonces, vaya, en la pregunta 2, I say, when do you visit clients? No es clients. También se puede, depende de la pregunta está bien. Ok, está bien, perfecta, pero ahí depende a qué se refiere usted, qué tipo de clientes. Ok, la pregunta está bien, bien estructurada, sí. My three questions is, where do you have more clients? Yes, it's okay, perfect. Está bien. Okay. And 5 questions. Which does clients are angry? ¿Cómo? Which does? Pero which qué? Me hace falta algo ahí. Sí. Después del which está usamos el auxiliar, clients, está el sujeto. Uh-huh. Y luego are, otra vez. Angry. ¿Por qué se enojan los clientes? Ah, entonces eso sería why do clients get angry? Así como está en el chat. Get angry es enojarse. Ajá. Uh-huh. Ok, así sería mejor. No como usted la colocó, porque el R no se puede poner ahí. Okay. Ok. All right. El which, ¿cuál? ¿Qué hace? ¿Vea? Uh-huh. Which. Which. Yo quiero poner, ¿qué hace que tus clientes se enojen? No, porque ya no usaríamos which, usaríamos what. ¿Qué es qué? ¿Qué es what? Okay. In my case, the 4th question is, why do you get to work early? Mm-hmm. It's okay. Mm-hmm. Un ejemplo con which podría ser, which... which things, okay. Pongámosle, which things make clients... Así como está en el chat, ¿ok? ¿Qué cosas hacen que el cliente se enoje? ¿Ok? En ese caso no va a auxiliar. En ese caso no va a auxiliar. Okay. Which things make clients angry? ¿Qué cosas hacen que el cliente se enoje? Ok. Esta se la voy a copiar. En la otra teacher, en la que me estaba ayudando, era, which day do you say favorite? Así es. Which day is your favorite? Which day is?
Mm-hmm. Which day is your favorite? Y yo no sé si estará bien. Bueno, yo puse which on is your schedule, creo yo. Repeat, please. Sí, algo así, sí. Okay, which on is your schedule. Si quieres, se le escribo. No sé, es que la última palabra me cuesta. Please, escríbala. Voy a escribir el chat. Ajá. Sí. Ahorita. Y en el caso de que en algunas no utilicemos los auxiliares, hay una regla. Ahí. Se llaman preguntas de complemento. Perdón, de sujeto. No llevan el auxiliar, no es necesario. Porque acá no. Solo lleva el. Cuando colocamos el auxiliar, usamos el sujeto después del auxiliar. Ok. Acá no tenemos el sujeto. Clients no es sujeto, ese es complemento. Ok. Después de tiempo, sí, el complemento. Entonces tendríamos que usar acá which things, pero acá tendríamos que usar el do y el you después, o auxiliar, pero no, en este caso no se usa. Ok. En ciertos casos. Y which one is your schedule? Ok. Which one is your schedule? Está bien así. ¿Cuál es tu? ¿Cuál es your? Tú, sí. Con R, your schedule. Oh, okay. A moment here. I do. Uh-huh. Falta la H. Sí. Okay. Entonces, para darle respuesta a la pregunta 4, tú y Sara, si quieres decírmela para poder dar la respuesta. Yo les dije que, why does customer get out? Get out. Ok. Get out de salir, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué te van los clientes o por qué salen los clientes? ¿Salen de dónde? De tu cartera, o no sé cómo decir eso, de tu base o de en el sentido de por qué se van los clientes, o sea, por qué los perdés o algo así. Uh-huh. Exacto. Leave, en ese caso es leave. Ah, es leave. Porque get out es literalmente el salir de un lugar. De un lugar, es cierto. Okay. Entonces es. Y sería do customers, not does. Why do customers leave? Ajá, leave. Porque está hablando de they en ese caso, ¿verdad? Ajá, exactly. Okay. Perfect. Okay. See you later. Bueno, en mi caso, yo te contestaría exactamente como a Eric, ¿verdad? Que porque que hago los reportes en la mañana, que actualizo los reportes, entonces sí. Sería ¿cómo sería la respuesta? Respuesta, bueno, sí, yo le puse update report. Para el reporte. Uh-huh. Okay.
self-report. Sales report. Sales report. Sales. Okay. Y la segunda. Ahorita. When do you finish the report? Finish the report. Okay. Report. Finish the report. The report. I finish report in the weekend. Okay. I podría say the weekend in the Friday. Correcto. La otra es, where do you work? Is very far. Where do you work? Is very far. ¿Cómo sería en español, Alex? Donde tú trabajas es muy lejos. ¿Perdón? ¿Dónde tú trabajas es muy lejos? No, entonces no está correcto así. Es otra pregunta, sería diferente. Sería así como está ahí, como la mandé. Is it far where you work? Entonces, no, ok. Cambiémosla. Okay, bueno, la otra. Which is your lunch time? Which is your lunch time? Lunch time. Lunch time. Como respuesta, se podría responder como my lunch time is at o'clock. La siguiente es who are you going to work with? Teacher, ¿está bien esa la forma de esa pregunta? Who are you going to work with? Sí, pero está en futuro. Mejor póngale who do you work with. ¿Cómo está en el chat? Who do you work with? ¿Con quién trabaja?
¿Cómo yo voy? Ahí teníamos una duda entre los tres. ¿Podemos ocupar o siempre hay que ocupar el who with o en ocasiones, cuando dependiendo del tipo de pregunta? Quizás el 90% de ocasiones se usa el with. Okay. Aunque varía, okay. Porque tenemos aquí es con quién. Tenemos a quién, para quién, acerca de quién, entonces varía, ¿ok? Varía. Por ejemplo, en mi pregunta yo puse who do you make a team in the company, pero no utilicé el with. ¿Cómo dijo? Who do you make a team in the company? A team. ¿Con quién haces equipo en tu compañía? Who do you make? Who do you make a team in the company? With al final, with. Sí, with al final. Okay. With. Okay. And who do you bonus is correct? To stop here. Teacher? Yes. La consulta de Eric, porque la pregunta de él había sido who's your boss? Who's? Who's? ¿De quién? Who is your boss? ¿Quién es tu jefe? Eso está bien, está bien. Podría ser así. Sí, sí. Who's your boss? Yes, está bien así. Una más, con where. Where do you say the report? Say. Say, guardar. Ah, save, está bien. Where do you save the report? ¿Dónde guardas el reporte? Ah. Le creo. Podemos reunir virtual. En la vacación. Class virtual. Ah, ahorita es café virtual, nada más el que nos va a tocar. Exactly. Imagínenselo. Ok. ¿Han estado ocupados hablando de café? Virtual class. Virtual class. No class virtual, ok. Virtual class. Ok, people. Los he estado observando, han trabajado, excellent, okay, very good. No se ha reído, maestro. No se ha reído de nosotros, maestro. Hoy no me he reído. Eso. Hoy no. Vaya, bueno. No han dicho in serious. Vamos a patentar. Yo quiero felicitar a la compañera Sara. La última vez hizo un buen esfuerzo. Eso es bueno. Excelente. todos aprendemos, Sara. Todos aprendemos. Very good. Excellent. Gracias. Why so serious? I'm not serious. ¿Cuál gracias? Muestras de café. Eso. Y fíjese que necesitamos café. Se me acabó. Nos hace falta la degustación, Sara. Vaya, Sarita. Maestro, cuando ustedes solo digan cuándo, yo se los llevo. Una pregunta, esta semana aparece examen en la plataforma. Solo aparecen las tareas normales de la semana o del día. Examen no hay. Examen next week, sí sale. The next week sale. Sí. Okay. Sí hay. Sí. Una pequeña pausa antes de seguir. Todos van a recibir un correo, creo que el miércoles a más tardar. Van a empezar a recibirlo el martes o miércoles a más tardar. Va a tardar jueves. El correo aparecerá información de que dirá survey. Ok. Acá se los pondré en el chat. Ok. Survey o encuesta. Profesor. Yes.
satisfacción. La encuesta del profe. Más o menos así, no sé, no es solo directamente del maestro, sino de todo, ¿ok? Le va a caer ese correo a todos quien no reciba ese correo, digamos ahí por el jueves, verifique o contacte a alguien, ¿ok? Con eso, porque todos lo van a recibir. O lo ponen en el grupo. Exacto. No, pero es que es para individual, para todos, ¿okay? Es para eso. Para esa encuesta se va a hacer el día viernes, el último día, ¿ok? El último día. No la van a hacer ustedes, ¿ok? Escuchemos esto. No la van a hacer ustedes, ¿ok? Sino que la haremos todos juntos aquí en la clase. Nadie la puede hacer, ¿ok? Okay. Así que van a recibir el correo. Cuando lo reciban, confirmen que han recibido la encuesta o la información, pero no entren al link de la encuesta todavía, sino que la vamos a hacer el día viernes todos juntos, ¿ok? A una hora específica, ¿ok? Aquí estaremos, yo lo voy a guiar y haremos paso a paso, ¿ok? ¿Sí? Así que nadie se vaya a adelantar, ¿all right? Igual el lunes les voy a volver a repetir, martes también, miércoles, jueves, viernes, todos los días, ¿ok? Para que no se preocupe, teacher, nosotros le vamos a poner el día porque ha sido un buen maestro, no ha tenido paciencia. Ok. ¿Por qué se ríe, don Tony? Una pregunta. Mira, Tilio es un bilingüe. Tilio es un bilingüe, ya, y Giovanni también. Pasa que se ríe porque algunos se duermen. ¿Qué se durmió? ¿Serás tú, Marcos? Ah, alguno que no lo queremos mencionar, pero que se llama Marcos. Ah, sí. todo contra mí. Se quedó dormido la vez pasada. ¿Qué hice? Menos, ¿qué hice? Dice Marcos. ¿Qué hice? Menos mal Marcos no dejó el micrófono encendido, porque si no. I need your real coffee. Y no ronca. Y no ronca. Ok. I have the question, teacher. Yes, dígame. En Semana Santa, Hollywood, ¿vamos a estar en clases o no? No. Porque terminamos el día viernes. Próximo viernes. El viernes, ok. Recuerden, solo son 20 sesiones. Hoy tenemos la sesión número 15, lunes 16, 17, 18, 19, y el viernes es la 20, ok, el día de la encuesta. Okay. Justamente el fin de semana siguiente ya sería acabar el domingo de Ramos, entonces cerramos antes de. Antes de la semana de vacaciones, exacto. Eric. A mí me cayó un mensaje por WhatsApp de que tengo que actualizar la información para el módulo 2. No, exacto. No sé si... Sí, esa es otra cuestión. También revisa su correo también para esa información, porque van a empezar a pedir la documentación para el siguiente módulo. ¿Ok? Para que ya comiencen ustedes ya con ese proceso del siguiente módulo. ¿Ok? Así que neten el correo para esa información que van a recibir. ¿Ok? Very good. La parte última que vamos a trabajar es esta, la 4. Hasta ahí llegamos. ¿Eh? Esta ya es para el lunes, unidad 4. Ok, eso es lo último, dice. Bueno, we're not going to do this. This is an interview partner about his or her activities on a typical day at work using information, questions, and prepositions of time. Ok, easy. Lo vamos a poner fácil, ok. Pongamos solamente dos actividades de cada uno aquí. Fácil. Ok. Y pongámoslo así. Ya lo voy a poner. Ok. Así. Eso hagamos. Dos. Solo dos actividades, dos oraciones más bien. Dos oraciones, pero usemos las preposiciones de tiempo. Acá está. Prepositions of time. One example, please. Ok. One example. One example is this one. Okay. Es en tercera persona. Henry. Reads. Okay. Como ahí dice en la mañana. Entonces podemos así. Okay. Henry reads emails at 9:30 a.m. Okay.
Henry lee correos a las 9:30 de la mañana. ¿Ok? Ese es para only el activities, no answers. Son respuestas. Esas son respuestas, se puede decir, o afirmativas. Okay. No questions, excuse me. No, preguntas no. Ok, solo okay. Actividad. Okay. Usemos in, on, and at. Ok. Dos de cada uno. Yes. De la mañana, tarde y de la noche. ¿Quién se quedó ayer? Gerson, usted fue, ¿verdad? No, yo me quedé no. Antier. Fui yo. Marco, ok. Entonces ahora le toca a Pedro. Yo me quedé el día que Marco se durmió. Ajá. Y Marco se quedó ayer porque se durmió. Gracias, don Nelson. Alex, aquí está. Pedro. Ok, Pedro Parque. Parker, Pedro Parque. Yo pensé que era Peter Parker. Did you finish? No yet, teacher. Thank you.
It's correct. I say Nelson eats his breakfast at 8 a.m. Yes, it's okay. This time, okay. It's okay. Yeah, Sarah makes coffee for collage in the morning. Colleagues. Sarah makes coffee for her colleague in the morning. Mm-hmm. Thank you, Sarah. Tony talks cell phone with Jahaira at 9 a.m. Talk cell phone. Okay. ¿Qué dice yo? Habla Johnny, con Yahaira. Es calls o talks. Talk. Habla. Cell phone. Me había dicho que era con Penélope el volado. At night. Okay, people. Well, unfortunately, there is no more time. Ya no hay tiempo. Ya son las 10. Bueno, tengo las 10 y 2 en mi teléfono, en la compu las 10 en punto. All right. No sé si tienen preguntas. Do you have any questions? Viene el sereno. ¿Mm? Sereno. Okay. Anda dormido, masa. Ese Miguel estaba en el trabajo y de repente aparece en la casa. Exacto, estaba a punto de decir eso. ¿Qué es sereno? Venía volando en el carro. Hoy era viernes y el cuerpo lo sabe, había una trabazón. No ve. Ah, no, puede ser la camisa del Chapulín Colorado. The word. El Chapulín Colorado. Hot weekend. Okay. Pesado. Okay. Sí, imagino. Okay. People, les recargo y recuerdo que ahora es último día para tener la plataforma al día. Okay, para poder ponerla al día. Es la sección número 3 o semana 3. Okay, la que dice HOW03. Esa es la que vamos a terminar el día de ahora. Okay. Yes. Solo sería eso. Paso, voy a actualizar acá. Alba Luz Quijano Velázquez. Present. Atilio Ernesto Castillo. Present. Carlos Humberto Villalobos. Present. Edson Stalin, no está. Eduardo Andrés Galeno Flores. No estuvo, ¿verdad? Profe, sería no. Donde dice que es la tarea 15. ¿Verdad? Sí, creo que esa es. Uh-huh. Edwin Giovanni Blanco Mejía. Present. Eric Oswaldo Herrera Calderón. José Miguel Maza Orellana. Aquí estoy. Juan Antonio Núñez. Present. Luis Miguel Corbera Enríquez. Present. Marcos Vidal Umaña. Present. Nelson Orlando Tejada Castaneda. Present. Pedro Alexander Soto Sánchez. Present.
René Alessandro Teresón Rodríguez. Here I am, teacher. Ronald Javier Jovel Alvarenga. Present. Sara Luz Rodríguez. Alia, presente. Suleyma Rosibel Catalán Carranza. Henry no estuvo. En Julio César Batres Rivas. Present. Hi. Okay, people. Gracias por... thank you for this week. Gracias por la semana. Ha sido un placer, un honor. Okay, estar acá. Well, espero que la pasen bien esta semana. Bueno, fin de semana, que la pasen bien. Que disfruten con su familia, amigos, o quien sea. Okay. Y pues, que se cuiden mucho. Okay. Cuídense mucho. Tengan cuidado. No salgan de noche porque está peligroso. Okay. Así que, vemos el día lunes a la misma hora, mismo canal. Y se cuidan. Bye. Se los va a llevar el plan control territorial. Exactly. Good night. Happy weekend. Es que ya le vi la cara. Casi no estoy en clase por eso, pero va, aquí estamos. Allá en Bartolino. No, una confusión, confunden a los malos, a los buenos con los malos. Pues. Ah, sí. Exacto. Háblale inglés al policía. Ey, pero, ¿y ahora quién podrá salvarme? Ey, masa. Ey, por fin. Malo. Ahí va usted con todo, men. Ese bullying. I'm just kidding, man. Don't worry. Tony with Penelope and Yahaira. At night. See you later. Good evening. Okay, thank you for next week. Good night. Hello, okay. Here we are, aquí estamos. Esta sección es para poder aclarar cualquier duda, una pregunta que tenga, una inquietud, complicación, confusión, de los temas que hemos visto desde el principio hasta el día de ahora. Así que... Okay. Veamos de los temas que hemos visto desde el principio hasta el día de ahora. Si lo que sí me confunde bastante a veces es a la hora de formar oraciones, ¿cómo empezar? Por ejemplo, este, un ejemplo. Por ejemplo, los possessive adjectives. Los possessive for of nouns. Eso quedó un poco confundido hasta la fecha. Ok, possessive adjectives. And... sería, ok. Possessive adjectives and possessive nouns. Esos son los que lo confunden. Ok. Vamos acá. Ok. Los adjetivos posesivos son my, your, his, her, it's, your again, our, and their. Estos adjetivos posesivos muestran o expresan posesión, relación y propiedad. Ok, bueno, ambos. Lo pondré aquí arriba. Ok. Ok, ahí está. Relationship, que es relación, ownership es propiedad y possession es posesión. Eso es lo que expresan ambos que están acá. Ok.
usamos el my, el primero que está ahí, el my, para expresar posesión de algo que yo tengo, ok, que por ejemplo, mi carro, ok, o sea, my car, ok, mi carro, ok. A la par o después de del adjetivo posesivo usamos un objeto, un animal o cualquier cosa que muestre o exprese relación, propiedad o posesión. ¿Ok? Es lo que se llama sustantivo. Sustantivo. Un sustantivo es un objeto, una persona, un animal o una cosa. ¿Ok? Eso es lo que usamos con estos posesivos, adjetivos posesivos. Entonces usamos esos más el sustantivo, ¿ok? Todos estos más un sustantivo. Vamos a decir, I drive, yo manejo mi posesión, ¿ok? My car. Yo manejo mi carro. Puedo cambiarlo, puedo decir, yo manejo tu carro sin ningún problema. ¿Ok? I drive your car. Ok, tu carro, yo manejo tu carro. Ok, y así es como se usan. Después del posesivo, usamos un objeto que es el sustantivo. Ok, ¿sí? ¿Sí? Okay. Sí, sí, claro. Ok, esta otra parte es casi o prácticamente lo mismo, solo que con los nombres posesivos. No usamos my, you, his, lo que están acá, sino que en esto que está acá usamos nombres de personas o usamos sujetos. Los sujetos pueden ser el jefe, que es the boss, la secretaria, the secretary, el doctor, ok, y pongámosle el maestro, the teacher. O podemos poner los nombres específicos. Ponemos aquí Brian. Ponemos actor. Ok. Pongamos Rachel, que es Raquel. Y pongamos acá Mónica. Ok. Es prácticamente lo mismo. Después de esto que está acá, usamos el sustantivo. Ok. Es lo mismo. Ok. Usamos el sustantivo a la par. ¿Sí? Lo voy a poner acá para que vean. Más sustantivo. En inglés es noun. Ok. Uy, lo puse sustantivo, como que fuera en español. En inglés, perdón. Eso no es así. Le dice. Ok, ahí vamos. Ahora, cualquiera de estos podemos usar. Lo ponemos acá. Mismo ejemplo. I drive, yo manejo my. Bueno, de boss. Ok. Ahí dice, yo manejo. El carro del jefe. Exactamente, eso es lo que quiero tratar de decir. Pero, cuando hablamos de nombres o, sí, nombres posesivos, lo que está acá arriba, nos estamos metiendo a algo que se llama apóstrofo, que es una comita. Ok. Esa que está ahí. Ok, la comita más una S. Ok, la comita más una S. Y si es plural lo que está acá, sería la S más esa comita que va. Ok, entonces acá no está correcto decir I drive the boss car. Tendríamos que decir I drive. No. Eso va, la comita y el apóstrofe y la comita van en la persona. La persona. Okay. Ah, okay. No en el objeto, no en el verbo, van en la persona. Ok. La persona. The boss. Ajá. The boss's. Okay. The boss's car. Ok. O puedo poner nombre específico. I drive my. Perdón. Sorry. I drive. Ok. Acá igual está incorrecto porque no tenemos el apóstrofe ni la S. Ok. Ahí está. Ahí sí está correcto. Y esa, my mother's car. Exactly. Y ese apóstrofe significa de. Ok. Yo conduzco el carro de mi mamá. En caso de que fuese nombre de la persona, nombre del sujeto, igual siempre lo pronunciamos con la S al final.
Héctor. Ok. Brian's. Drive. Héctor's car. Héctor's okay. car. Ok. ¿Sí? Sí, sí, entiendo. Ok. Lo que puedo hacer para reforzar más es buscar en YouTube un video de esto, un video corto, ahí hay una gran cantidad de información. Ok. Este, bueno, y otra. Oh. Sí, sí, sí. Otra cosa más, teacher, que la forma de conjugar el verbo, por decirlo así, cuando es tercera persona. Ok. Cuando es tercera persona, eso solamente se usa con tres sujetos, ¿ok? Que son el she, he y el it, ¿ok? Deme un segundo acá. Ok, esa conjugación o esa estructura de la S en el verbo solo sucede cuando hablamos de esto que está acá. Ok, también podríamos sustituir ese sujeto she por el nombre de la persona o el sujeto en general. El sujeto en general podría ser enfermera, que se dice nurse. Ok, si dice nurse, entonces hablamos de... Podemos hablar de él y de ella porque nurse es enfermero y enfermera. Okay. Sí, sí. Podemos estudiar she por nurse o también podemos estudiar she por Mónica. Ok. Sin ningún problema. Lo mismo pasa acá abajo con he. Pongamos teacher. También puede ser maestro, maestro, lo mismo. Ok. O podemos decir Héctor. Ok. Y acá abajo podemos poner el restaurante. The restaurant. O puedo poner the dog, el perro. ¿Ok? Sí. Siempre y cuando sea solamente uno. ¿Ok? Si ya ponemos dos, ya no va ninguna S. ¿Ok? Ya no va ninguna S. Solo aplica para tercera persona de she, he, it en singular. Nada de plural. ¿Ok? Bien. A la mayoría de verbos si le agregamos la S. ¿Ok? A la mayoría de verbos. ¿Ok? Aquí lo voy a poner. ¿Ok? Mayoría de verbos agrega S. Verbs that end. ¿Ok? Verbos que terminen en. Acá lo pongo. S. H, CH, S, Z, X y también O. Solo esos verbos que terminen, que tengan esa terminación. Ok. A estos se le agrega add ES o ES. Ok. A los que terminan en SH, CH, S, Z, X y también O. ¿Ok? Ya le pongo los ejemplos. La siguiente es verbs that end in consonant. Yes. Ok, ahí está. Mire, dice verbos que terminan en consonante más Y, elimina o remueve la Y y agrega IES. Ok, muy bien. Ahora vamos a dar un espacio. Ahí sí, ahí está. Ok, cambio el color aquí. Ok, mayoría de verbos, pongamos acá eat, drink. Y pongamos listen. Ok. Esos son, mira, no terminan en ninguna de lo que está acá abajo. Ok. Entonces quiere decir, eso nos da a entender que solamente va la S.
¿ok? Así de sencillo es. Drinks y luego eats, ¿ok? Tercera persona, tenemos acá fix. Fix es reparar. Pero acá dice que terminan en X, agregamos ES, no S, ¿ok? Sería fixes, ¿ok? Otro ejemplo que es lavar, wash, termina con S, SH, aquí está, SH, entonces sería washes, ¿ok? Uno que termina en O, el verbo go, ir, termina en O, sería goes, ¿ok? ¿Sí? Ok. Y la última es para verbos que terminen en consonante más Y. Un ejemplo puede ser verbo llorar, que es cry. La R es consonante, la Y también es consonante. Entonces, ahí sería que eliminamos la Y y ponemos la I latina. Sería así. Otro podría ser verbo estudiar. Ahí está. Ok. Y uno más, volar. Ok. Flies. Así sería. Okay. Yes. No es difícil. Lo que pasa es que uno, la práctica es lo que falta. Sí, okay. Constante práctica. Ya con la práctica de constante, entonces ya se empieza uno ya a verlo más presente. Ajá, exacto. Ok, correcto. La verdad que sí, porque en el momento no acuerdo, pero ya. Días después, pues, luego que usted dice, falta de práctica, pues, tiende a olvidarse esas cosas. Ok, ¿more questions? ¿Más preguntas? No, por ahorita no. Ok, entonces. Ok, recuerde, cualquier pregunta, duda, siempre pregúnteme, ok. No tenga pena. Yeah, ¿no? Uh-huh. Ok. Gracias. Okay, perfecto, entonces, nos vemos el día lunes. Misma hora, mismo canal, ¿ok? Ok, perfecto. Y descanse este fin de semana. Pásala bien, ¿ok? Y cuídese mucho. Igual, gracias. Igual, feliz fin de semana. Bye bye. Nos vemos el lunes. Yes.